Boldan, qué buena está, ¿eh? En Rabies en Español siempre tomamos Boldan, y en este caso más para hacer el comentario de la guitarra que os traemos hoy. Hoy os traemos una guitarra que siempre me hubiera gustado tocar, hasta en este caso. Una Dipinto Bacchus. En este caso no quería tocar esta marca, no porque no quisiera, sino porque no la conocía. Pero la tipo de guitarra sí, la típica jazz, de cuerpo grande y semihueca. Y se ha ofrecido la oportunidad de que Emilio tenía esta allí y he dicho, hay que tocarla. Pues eso, una Dipinto Bacchus. Estoy investigando sobre esta marca y resulta que es americana, que fundada en 1995 como una tienda de reparaciones. Se ve que el tal Chris Dipinto, que fue el que la fabricaba, digo, el que tenía allí la tienda de reparaciones, pues se especializaba en guitarras antiguas y tal, hasta que le dio el tío la neura y dijo, estoy arreglando aquí guitarras, me puedo fabricar las mías con todos los conocimientos que tengo, y le dio por aquí, fabrica estas guitarritas. En este caso hemos probado este tipo jazz, pero la marca tiene guitarras bastante así, surferas, tipo 50, así, esa época. A algunos les puede gustar y a otros en muchos foros no les gusta, pero no te va a dejar indiferente, son guitarras que yo os recomiendo que echéis un ojo. En este caso, la Bacchus, ¿vale? Pues la Bacchus resulta que es de cuerpo semisólido o semihueco, de arce. Y los lados y fondo también, cuerpo grande. Es una señora guitarrita grandecita. No es como la otra Ibanez, que es semihueca de cuerpo pequeño, pero esta es semihueca de cuerpo grande. Y se nota, evidentemente, el que no la haya tocado, os lo digo, cuando tocas ya hasta resuenan, ya notas hasta la vibración, como una acústica, tío. Suena plan, pero te podrías poner a tocar tú en tu casa tranquilamente desenchufado y te escuchas a ti mismo por lo menos y te escuchas bien. Tiene buen tono la guitarrita incluso ahí. El cuerpo, lo que os he dicho, de arce, mástil de arce, diapasón de palo rosa. El arce en sí en esta guitarra, color natural. Me encantan los colores naturales y en el caso de esta guitarra es guapísima. Es muy bonita, el cuerpo de arce está muy bien acabado, muy bonito, todo muy muy chulo, y el mástil también, le ves hasta con los puntitos eso que parece tipo como si fuera ojo de pájaro, pero no pone en ningún sitio que sea ojo de pájaro, es arce a secas y se acabó. Construcción Setnik, pues Setnik ya lo sabéis, pegado. Con un bloque pequeño bajo el puente, porque si no el túnel Magic, ya me dirás tú dónde lo enganchas en una guitarra que está hueca, vamos, revientas la tapa, pues ahí es donde está un trozo de bloque, la habrán enganchado ahí, y luego aparte con el tailpiece ese, como le llama, perdón, stop tail, que es muy chulo, queda muy bien en este tipo de guitarra porque le da el toque así muy elegante, muy clasicote, muy, muy chulo. A mí me gusta mucho. Me hubiera molado con Bixby, eso hubiera sido ya la caña, pero en este caso está este puente y no te puedes quejar. Es muy chulo y hace su función, no hace historias raras. ¿Qué más cosillas sobre la guitarrita? Pues el sonido está intentando investigar qué pastillas tiene. Es imposible saberlo, te ponen todos los sitios, dos humbuckers y se quedan tan anchos. Supongo que será de la casa de ellos, porque no especifica en ningún sitio. Pero como guitarra se nota que el tono es jazzero. Thank you.
Yo no sé si he salido en la prueba porque ahora no lo recuerdo. Salgo. Tiene cada pastilla. Bueno, tiene posición de tres posiciones, pero cada pastilla tiene su volumen y su tono independiente. Se nota, tío, cuando cierras el tono, se nota ese sonido tipo jazzero, muy, muy chulo, muy bonito. Yo no sé tocar jazz, no sé, iba a decir evidentemente, a lo mejor podría haber resultado que supiera tocar. En este caso no sé tocar jazz, pero cuando haces solo y le cierras el tono queda súper chulo, queda muy guay, así limpito, le pones un poquito de distorsión y queda muy. Muy guay, la guitarra tira. Y me gusta eso, que cada canal sea independiente, porque puedes tener la pastilla de arriba con un tono lo que sea, la de abajo un poco más agudo para darle un poco más de caña, o el caso contrario, como te gusta investigar, tienes ahí por lo menos variantes. Luego también tiene, ¿cómo se llama? El jack, que quizás a mí no me guste mucho. No sé si es porque serán así las guitarras de jazz, pero lo tiene por delante. Yo la prefiero por debajo, directamente. No sé si es porque las jazz las hacen así o no, pero yo casi hubiera preferido por debajo. Tampoco es que esté mal, porque en la función, funcionar, funciona, evidentemente. Pero yo lo hubiera preferido por debajo. Luego las Efes estas que tiene, que son muy bonitas, muy bien acabadas. El golpeador queda súper chulo. En este caso no me lo imagino sin el golpeador, que tampoco tiene ninguna función realmente que sirva. Porque esto es más tipo como una Les Paul o cosas así, que es más estético. Pero como estético queda muy bien. Y hablando de cosas estéticas, el diapasón con los cuadraditos. Es que se ve que si te la pillas en color blanca, viene con una estrellita. Si te la pillas en este color o en negra, que también la hay, y otro color más, así tipo sandbars y demás, pues te viene con el cuadradito ese, con el tipo abalón ese, que yo creo que tiene que ser real, porque brilla muchísimo, pero muchísimo. Lo pones así como de contraluz y empieza a hacer brillo. También me han dicho los colegas de Guitar Ven que en muchos casos también se tiran el curro en abalón falso. Evidentemente, tampoco estamos hablando que sea fácil de conseguir esa cosa, pero en este caso está muy bien hecho y tampoco se pone nada al contrario, pone que es eso y se acabó. Luego los clavijeros me han gustado mucho porque es tipo, ¿cómo los llaman ellos? No sé dónde está. Clavijero como te Art Deco, así como el cuadrado ese así raro que parece eso, así antiguo. El rollo que les mola a esta gente, porque todas las guitarras que tienen son así, con mucho brillante, mucha historia así, muy. Eso, 50, 60 de esa época, está muy, muy guay. En respecto a comodidad, que se me estaba olvidando, porque me pongo a hablar de las cosas de la guitarra y. En comodidad, ya sabéis, una guitarra así de grande, pues tienes que tener ese brazo. Tampoco cansa, pero tampoco es súper cómodo como una guitarra que tuviera el cuerpecito más pequeño. No, una guitarra grande. Eso sí, no pesa. Para lo grande que es, no pesa nada. Evidentemente está hueca. El mástil es comodísimo. Eso sí, llegar a los trastes más agudos sí puede ser un inconveniente. Porque como es la parte ya más ancha de la guitarra, pues te pones ahí a intentar. Tampoco te compras una guitarra de estas para estar todo el rato soleando. Para eso te compras una Ibanez de estas como la del señor Satriani y a esta gente. Y ahí ya puedes solear lo que te dé la gana. En el caso de esta, cuesta un poquito llegar a los trastes más agudos. Sí, pero tampoco es algo que estés buscando en ella. El resto de mástil es muy finito, muy suavecito. La acción muy bien. Viene muy bien ajustada. También la habrá dejado así, Emilio, ajustada. Porque el tío es una máquina, el tío controla. Más acabados en general. El binding me gusta mucho, lo ponen encima por el mástil y todo. Donde está puesto el correaje también va muy bien, porque la guitarra queda bastante estable. La guitarra en sí la quedas así, no empieza a cabecear ni nada, para lo grande que es, se queda en su sitio. Es una guitarra muy, muy guapa, muy completita y a grandes rasgos, tío, no sé qué deciros más de ella. Tiene 20 trastes. El tipo, siempre me gusta decir el tipo desde que me lo dijeron en YouTube, pero no sé el tipo de trastes que tiene esta guitarra. No lo pone en ningún sitio, al igual que las pastillas. Lo de volumen, escala 25 y medio, selector de tres pastillas, clavijero tal y tal, y constitución con bloque pequeño tal y tal, y color natural. No hay un poco más, yo no hay más que decir de ella. Si acaso eso es lo que habréis visto en las pruebas de sonidos que he ido poniendo, que veáis también que la guitarra da chicha y da. En este caso la hemos conectado en Randall, me diréis, no debería haberla conectado a ese ampli. Lo sé, pero por circunstancias de la vida lo he conectado ahí sin más y ya está. Y suena lo suficientemente bien en ese ampli. Ya si te pones en uno valvular, en uno concreto muy exquisito para ella,
tiene que sonar que te cagas. Y aún así suena muy bien. Y con estas manos, el tío que sepa tocar, vamos, le va a hacer sacar el sonido que le dé la gana a esta guitarra. Pero la cuestión es esa, que aun siendo este tipo de guitarra, le puedes meter caña, distorsión y lo vale. Lo vale, tío, lo vale. A mí me encanta esta guitarra de arriba abajo. Me he puesto a tocar. Es que claro, me grababa un rato, luego yo me seguía tocando sin grabarme, me volví a grabar, seguía grabando. Y es que te, jo, si hasta entraron dos personas de la calle, se quedan mirando, ¿y esa guitarra? ¿Cómo suena? No, no sé cuánto. Sí, suena guay, es guapísima. Y no sé, tío, es que yo sé que si la veis, te apetece tocarla. Yo no soy de este estilo de guitarra, ya lo sabéis, yo soy más... ¡Oh, sí, coño! Pero en este caso esta guitarra me ha satisfecho muchísimo. Lo de siempre, no puedo decir ahora mismo el precio porque Emilio me dijo que el día que yo llegué la acababa de traer y no me podía decir el precio. No lo pone todavía en la página web. Habrá que mirar la página de ellos, novaera.com y novaeramusica.com y entrar allí y a esperar a ver que pongan ellos el precio y demás. Me dijo Emilio que rondaría sobre unos 800 euros o cosas así, creo. Que para lo que es, a mí se me hace un buen precio. Y también me dijo que venía con un estuche, un señor estuche, guapísimo. Que viene la guitarra justo a la medida, de color azul muy bonito, muy... Viene igual de guay que la guitarra, muy bien acabada. Y qué más deciros, que nada, lo típico, que ahora espero vuestros comentarios, vuestras impresiones, dudas, lo que queréis saber sobre la guitarra me lo hacéis saber aquí en el Facebook o en el foro de GuitarVent, que allí también va a estar publicado todo esto, guitarvent.com. Entrar allí, que también ya sabéis que allí hay muchas historias de guitarra. Y cualquier cosa, allí hay gente que tiene mucho nivel de guitarra que también, si no soy yo el que os contesto, contestar a algún colega que sabe del tema y controla. Así que nada más, ya nos vemos con próximas reviews y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! Thank you.